Me decidí a regresar para. Siempre. Wow, man. ¿y cómo fueron las entrevistas? ¿Con quién te entrevistaste? Muy me entrevisté con un tipo que se llama el Mayor Señor Adolfi Grenada. Oh, Mayor Adolfi Grenada. Yo lo sí. he escuchado mencionar Mayor, en, sí, en um, CNN. Sí, sí, Mayor. Exacto, I said Mayor. Ah, Major. you like that? Yeah, bro. You caught that. No, I've heard his I, name. Y, um, y ese major fue uno de la gente que me, me abrazó y él me dijo: Yo te quiero ponerte a ti abajo mi sombra. Ah. I want to take you under my wing. Yeah. Entiende? Y me sentía como: Wow, man, me aprecian aquí. Yeah. Entiende? Sí. Y cuando lo pensé, el tipo de verdad quería cogerme de él. Tenía que te, 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 te quería, no, que te quería coger, no. Hermano, que quería darte empleo, darte empleo. Él me quería, bueno, well, es que el punto voy, pero déjame terminar este punto. Me quería acoger en el sentido que él me estaba abrazando mucho. ¿Me entiendes? Oh, sí, sí, que te quería como parte de la NASA. Yeah yeah, 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 yeah. That's what you mean, okay. Y el tipo estaba como muy, muy feliz conmigo. Él, él escucha el show de Inocu. Really? Él dice que en uno de los viajes que cuando están en camino para la, para la Martez o para la luna sí. o para Júpiter sí, ellos escuchan ellos todavía escuchan. la NASA no ha llegado a Júpiter pero bueno pero mientras <laughs> Está bien. están en camino sí, y a veces tratan pero esos viajes no no te miran es yeah. sí, si no yeah, one way ticket